Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo. Vaya momento que estoy pasando ahorita. Se acaba de meter el nuevo pase, estaba jugando y a esta hora ya está el nuevo pase para los que quieren entrar al juego. Está disponible. Entonces dije, no, pues reinicio el juego para que me sorprenda, ¿no? Todos los anuncios y todo. Y pues empiezo a grabar yo también el contenido. Entonces vamos a ver las novedades y avances y todas esas cosas que nos tiene que dar este pase. Así que empezamos por el pase. Bueno, aquí tenemos a Soa. Y bueno, ahí está la pareja perfecta. Este trailer fue más corto, el de la temporada anterior. Bueno, no la temporada anterior, la segunda temporada. Sí fue un trailer mucho más más intenso. Pero no hay problema. Llegó Soa. Ok, aquí no dice que compremos el pase. Parece que hay un AK 117 y muchos accesorios. Así que vamos a empezar. Bueno, aquí la S36 y la HG40 y un cuchillo que la verdad para mí no me parece tan especial. Hubiera preferido un arma secundaria, pero bueno, no nada mal para el pase. Yo creo que cada pase tiene sus buenas cosas y malas. Bueno, aquí ya nos dan 100 de créditos gratis y tenemos todo el pase aquí. Bueno, las misiones, pero vamos a comprar el pase. ¿Cuál compramos? O sea, yo no recomiendo para nada, chicos. Solo al menos que no tengas tiempo de completar el pase, pero lo veo muy difícil. El pase dura bastante tiempo y siempre hay el espacio para jugar. Entonces, de comprar, ya saben, el normal 360. Y ahí está, tenemos al personaje. ¿Qué tal, chico? ¿Qué le parece? ¿Se ve bien o se ve mal? Yo, dando mi punto de vista, está bien el personaje. Puede ir teniendo mejores diseño, más un poquito mejor diseñado más adelante, igual no pasa nada. Quitamos, solo nos dieron eso o nos dieron la AK. La AK 117 va, está muy bonita, me encanta la AK 117, una pistola que no creo usarla en mi vida. Prefiero, tengo una mejor que esa, no creo que voy a cambiar esa por esta, tampoco en granadas. Y fue todo, chicos. Yo creo que si juego un poco más, pues voy a avanzar rapidísimo. Lo que es esta semana, o sea, tenemos para que consigas cajas y poder conseguir lo que es esto de la recompensa. Wow, es que está muy, muy bien el pase. Tenemos el cuchillo. El cuchillo no me encanta bastante, pero ahí está integrado. ¿Qué más? Pues lanchas, armas, la S36. Para quien no la tiene porque viene empezando, ya pues aquí la puedes tener. Y los créditos de devolución para volver a comprar el siguiente pase. Cajas de temporada. En la caja de temporada tenemos la LK24. Espero que les salga, chicos. Les deseo mucha suerte en esta arma y que esta temporada sea la temporada en donde les salen armas. Pero pues quitamos esto. La AK. Bueno, ¿y qué más tenemos? Ubi, este está muy guapo. El avatar está muy genial. Y pues ya lo demás son extra. Un graffiti. Más cajas de temporada, aquí ya la vimos. Y pues la última arma, aquí esta sí la vamos a ver así. La AKS está muy bonita. Me parece muy buena esta arma.
Wow, el diseño está, a ver, ahí tiene un casquito, se va a ver bien en las partidas. Nada que no me, o sea, sí me convenció este pase, la verdad. Ya solo falta hacer las misiones, completar. Y bueno, chicos, esto sería todo el pase. Vamos a ir a otras cosas. Vamos a tienda. Ok, aquí nos presentan el pase, la caja de temporada y las demás cosas que ya tenemos actualmente. Pues nada, aquí agregaron la caja de temporada, la LK24, ahí está. Nada especial. Bueno, vamos a ver la tienda de crédito, que esto vale, no metieron ninguna arma nueva de las moradas. Todo, no hay ninguna sorpresa aquí, chicos. Si quieres conseguir un arma, pues aquí están todas. Y comprar tus tarjetas doradas también, no olvidarse de eso jamás, todos los días. Y pues ya sería todo, chicos, la verdad no no me esperaba tantas sorpresas, pero bueno. ¿Qué más? O sea, pues ya, ahora sí que a comenzar a avanzar en el pase. Como saben, todas las semanas tenemos la oportunidad de avanzar un poquito. Yo, esperen, dejen ver a qué nivel, qué tal se ve el personaje femenino. Aquí está, nivel 12. Veámoslos, voy a verlo un poquito así. Bueno, nada mal, nada mal. Me gusta, está bien, chicos. Wow, creo que fue la sorpresa más interesante de este pase, el personaje femenino, la AKS y el personaje masculino, que la verdad está muy bien. El pase no es nada caro, lo puedes comprar y seguir comprándolo con lo que ya compraste, o sea, no necesitas gastar. Eso sí, muy personal que tú te gastes los créditos en ruletas o en cajas, ya eso es decisión de cada jugador. Pues vamos a ver otra cosa, chicos. Uy, chicos, ¿qué? No puedo entrar a los, a la, solo queda esta ruleta, chicos. No lo puedo creer, chicos, se fue la otra ruleta. Pero ¿por qué la quitaron, la otra ruleta? ¿Se terminó el tiempo? Oh, estoy sorprendido, la verdad, que la otra ruleta ya no está. Solo está esta. Wow, bueno, no me lo esperaba. Para los que no saben, esta ruleta se termina el 2 de febrero. No, esperen, 2 de febrero. 2 de marzo. 2 de febrero, pues eso ya tiene mucho tiempo. Pues nada, se fue la otra ruleta. La verdad no puse atención en qué, cuánto iba a durar la otra ruleta. Pero pues se me hace muy pronto para que la quitaran. Actualmente esta ruleta, que la metieron antes, todavía no la quitan. O sea, estoy muy confundido. Pero nada que decir, chicos, se fue la otra ruleta. No sé si la vayan a agregar de nuevo o la hayan quitado para corregir errores. No sé la verdad cómo, qué haya pasado con la otra ruleta, o se le terminó el tiempo. Vaya sorpresa, chicos, de ruletas. Y ya saben que vienen dos ruletas. Así que esperamos a ver todas las ruletas y las cajas que se vienen esta temporada. Y pues nada, chicos, el pase me pareció súper completo. Ya solo queda el personaje, esperen. El personaje, sí, cierto, vamos a cambiar de personaje. Vamos a cambiar. ¿Dónde estás? Vamos a ponerle una mochila. Esta mochila rosita, no, chicos. Yo creo que vamos a poner la de la mejor que tengo. Y de verdad me gusta mucho esta mochila. Van a salir más diseños de esta mochila, pero hasta el momento es una de las mejores. Por el diseño y todo, se ve muy espectacular. Equipar.
Y listo, chicos, ya lo tenemos. Vamos a cambiar de arma. Vamos a poner esta. Listo, chicos, ahí tenemos a Soa, de verdad, un personaje increíble. Y nada mal, o sea, tal vez el diseño le falta un poco retoque, pero pues falta mucho falta mucho desarrollo en el juego, pero poco a poco veremos cambios. Y nada, chicos, nos vemos hasta la próxima, cuídense, mañana les traigo más videos. Y nada que decir, disfruten el juego y avancen lo más que puedan. Y decisión de cada quien, si toma la decisión de comprar el normal o el premium. Eso yo no motivo a nada a comprar ninguno o comprar ambos. O sea, comprar uno de cada, el mejor o el normal, ¿ok? Ya, bueno, me despido, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.